vamos camino al Cerro Gasco a hacer una pista para los chiquillos. Han paliado como guerrero, weón. Adelante, señor. Los cabros están muy motivados, weón. Son muchos. Bicicletas por todos lados, weón. Alegría esta weá. Hasta ya parte la bajadita. Hicimos un semipartidor. Porque este es un plano inclinado que llega hasta allá. Y aquí van a probarlo por primera vez, parece. Falta el casco, pero ve. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Oh, está volando gigante! Bien. ¡Felipita! ¡Esa, weón! ¡Qué weón! ¿Le gustó? Está muy buena. Está tirando un poquito de punta. Puta, sí, este me tiró de sí, punta. Sí, es que llegaron fuerte. Sí. Como que si veis la caída encima y vais rápido, te vais de punta. Claro. Porque queréis bajar la bici. Yo creo que esa parte de ahí hay que entrar sin vuelo. Yo creo que hay que dejarse caer. Hay de todo en verdad. Algunos están cayendo pasados, otros están cayendo corto. Eso me da miedo. Está como horrible. ¡Cáchate! Oh, quiero hacerla entera, weón. Es como un mini motocross. Voy a cambiar el ángulo, he estado grabando acá todo el rato. Esta parte funciona. ¡Cáchate! Oh, ¿estáis bien? Bajen las revoluciones, chiquillos. Tómenselo con calma y entrenle más despacito al primero. Está como para no pedalear para abajo. ¿Qué me he preocupado? Quiero buscar la bicicleta, ¿no? Quiero andar. Se mandaron a lo loco. Sí, bueno,
Uno sacó la cresta. ¿Ya? Sí. Uy. Oye, están prendidos, weón. Cáchate cómo quedaron. Esto fue mala idea, weón. Step up. ¿Te vayas a tirar? Vamos a ver qué pasa. ¡Esa, Javier! Oh, cómo viene. Bueno. Weón, ¿qué fue esa weá? Oh, qué entretenido, weón. Hay que formar un pelito y va a quedar bacán. Pero hay que llegar con nada de vuelo. Si llegáis muy rápido, eres hombre muerto. Funciona. Funciona, hay que ajustarle la forma un poquito. Sí, hay una que está pegando. Hay una que está pegando muy duro, sí. Quedó muy parada. Ahí se va achicando. Se irá achicando con el tiempo. Puros carrazos, no vas a achicar. Tres. Cris. Oh, muchas gracias por haber venido. Un gusto verte, Juan. Grande, Cris. Nos estamos viendo. Fue un cerro en algún momento. Juan. Muchas gracias por la ayuda, compadre. Qué rico que hayan venido, weón. Bacán. De todas maneras. Y después hay que seguir dándole al Pantrax. Esta weón no ha parado. Hay que ajustar pequeños detalles, pero funciona. No estábamos tan locos. Fue buena idea ocupar. ¡Oh! Ese es el que estaba. Ese va a terminar matando a alguien. No, ese está. Mira el golpe. ¡Pum! Está difícil absorber ese. ¡Oh! Hermoso. Ajustaron la velocidad y lo están haciendo bien ahora. Sí. Cacha, lo están volando con estilo. ¡Ven a Mochi! ¡Qué alegría ver que esta va funciona! Tenía tantas preguntas hace un rato así. ¡Oh! ¡Dale, Leivita! ¡Fotito, weón, Leiva! Buena, cabrón, weón. Ahí. Un aplauso por el hermano, ¿no, cabrón? Pero también para Patreon y para Pride, pues. Sí. No. Un aplauso para ustedes mismos, chiquillos, y paliaron, weón, movieron una cantidad de tierra brutal. Pelearon con todas esas rocas que yo sé que te dejan las manos con la pala temblando, weón. Y se movieron por hacer esto, si se lo ganaron totalmente, esta cuestión es de ustedes. Nosotros los ayudamos nomás. La hicieron la raja, weón. Buena, cabros. Modiados, cabros. Bacán, cabrón, weón. Tremendo día, weón. Todo a acostarse con una sonrisa en la cara. Qué lindo, weón. Qué lindo, weón. No, hoy día en verdad te vaya a dormir con una sonrisa y no sabes por qué. Le pedimos todo, estamos todos quemados y empolvados. ¡Dale, Chris! ¡Woo! ¡Qué maestro! Andar, 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 andar antes de subirse a la máquina de nuevo. Y este está decidido a saltar sin casco. Es que ya. Se está tirando sin casco, no tiene uno de estos, tiene integral nomás. Y parece que se lo olvidó. Venía desmotivado. Ahora se motivó y sí. Está sin casco. Exacto. No, el casco hay que andar trayéndolo, aunque sea integral, aunque sea pelela, aunque sea una olla. Lo que sea. Es que el problema del andar sin casco es que si te caís, te sacás la cresta bien sacada y te pegáis en la cabeza, ¿cómo le explicáis a todo el mundo de que estáis en la clínica porque no ocupaste casco? ¿Quién te va a apañar con eso, cachai? Eso no te lo quita nadie. Cuídate un poco en la cabeza y si te pasa algo grave, todo el mundo te va a apañar. Pero si no tenías casco, es como que te lo estabas buscando, ¿no? Vale, bacán, bien, vale, es que buena, hermano. Chiquillo, weón. Oye, vale por haber apañado hoy día. ¡Oh, a piso! Oh, se levantó al toque. ¿A la gente le gusta morir? Salió volando de lado. Gracias, chipa. Van a estar cansados y moritaneos. Gracias a ustedes, cabros. Ya yo me voy a subir a la máquina para avanzar el pump track.
Bueno. Tira como a las nubes. A las nubes. Eso, ah, a las nubes. Acabamos de arreglar ese salto que estaba. Ahora para los dobles lo llegan. Ahora sí, ya, bacán. Tuvimos un lesionado hace poco cuando estábamos terminando el pump track. Los cabros de acá de Maipú están locos, weón. Todos locos. Desquiciados. Así que vamos a esperar que se tiren, que esto funcione y después vamos a seguir con el pump track. Todo eso se puede mejorar con un poquito de pala, lo mismo que hicimos acá. Déjale. Bien. Bien. Mucho mejor. Qué bueno. ¡Woo! Oh, ¡qué bacano, weón! ¡Cáchate! ¡Corto! ¡Oh, el niño tornado! ¡Cáchate! ¡Y pump track iluminado, weón! ¡Qué rico! Se pasó volando el día, weón. ¿Tuviste los cabros? Pues hay cabros buenos, weón. Hay cabros buenos y que no tenían. Bueno, no habían salto, no, weón. Lo bueno, ya tienen que ir a un pump track, o sea, a un bike park. Lindo. Aquí al lado de la casa, weón. Y acá hay mucha gente que anda en bici. Tienen que cuidar esto y hacer cultura, respeto, ojalá uso de casco y todo el tema. Eso tanto, weón. Qué material. Queremos poner un letrero ahí que diga uso de casco. Te apaño con todo. ¿Qué opinas, Borja, del día de hoy día? Uf, cansador. Muy cansador, pero los chicos del Cerro Gasco quedaron infinitamente contentos y quedaron felices con su nueva pista y su pump track. Así que la raja, en verdad, weón. Estuvo intenso el día, pero los cabros lo dieron todo, palearon como guerreros. Así que si te gustó este video, dale un like. Si tienes algún amigo que tiene algún muy buen lugar donde podríamos hacer un pump track gratuito para que mucha gente lo disfrute y lo cuiden y se haga sustentable en el tiempo y sea un proyecto bacán, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.